Soy Diego Peña, mostrando lo que no se ve en Colombia moda, pero en estos momentos estoy con una persona que sí se ve mucho, sobre todo en Telemedellín y también en Colombia moda, porque está aquí a cargo de Lolas al Aire, con invitados, con la transmisión a través de nuestra página. ¿Cómo estás, Lina? ¿Cómo va todo? Diego Peña, muy bien. Efectivamente, acá estamos haciendo transmisión oficial de Lolas al Aire con un especial de lo que ha sido Colombia Moda 2017. Invitados especiales, aquí estamos en el Pabellón Azul. ¿Y cuáles invitados has tenido que hayas querido entrevistar siempre y que estuvo aquí en Lolas? Bueno, comenzamos este martes, primer día de feria, tuvimos a Pepa Pombo y a Mónica Holguín, las pusimos a coser en vivo y en directo. Nosotros teníamos ya un vestido que nos había hecho Andrés Pajón también en vivo, y lo que las pusimos a hacer fue intervenir la obra de Pajón. Finalmente la intervinieron, quedó hermosa, mucha gente se acercó también, y hemos tenido a Clara Enríquez, directora comercial de Inex Moda, y otra serie de invitados que también participan en las diferentes pasarelas, El Cubo, Nonstop, los del concurso de Latinoamérica Habla, todos han estado aquí en Telemedellín Radio. Recuérdanos, por favor, Lina, los horarios de Lolas. Bueno, tenemos una transmisión especial de 1:30 a 3 de la tarde, vamos en vivo por Facebook Live de Lolas al Aire, y también tenemos transmisión a través de colombiamoda.telemedellin.tv, conectados todos a las redes sociales, porque ahí todo el tiempo estamos tirando daticos, información de esos invitados, porque no nos gustan las entrevistas de sofá, nos gustan esas entrevistas para conocerlos más. Ayer Mónica Holguín casi se pone a llorar de la emoción cuando hablábamos de su relación con su mamá. Entonces es muy chévere poder conocer ese ser humano detrás de esos diseñadores o de esos cargos importantes de Inex Moda. No te gustan las entrevistas de sofá, pero sí las del sofá escarlata de qué ha pasado. Ese sí, los invito a ver qué ha pasado a las 10 de la noche, después de Feria de Flores. Bueno, Lina, muchas gracias. Bueno, pues casi no me invitan al sofá escarlata. Desearía que me invitaran más seguido, pero bueno. Para terminar, Lina, ¿qué es lo que has aprendido en estos días de Colombia Moda? En cuanto a moda o en cuanto a otra cosa, para tu carrera o no sé, sobre el diseño. No, lo importante, yo creo que de la moda se aprende todos los días. Acá están mezclando moda, negocios, pero también conocimiento, cursos, conferencias y talleres gratuitos. Pero yo creo que lo que más he aprendido en esta feria es el trabajo en equipo. No soy yo solita, hay todo un grupo, está director, mejor dicho, estamos todos aquí pendientes. Muy bien, Lina, muchísimas gracias, que estés muy bien. Entonces, Lolas al Aire, para que las vean y las oigan. Señor, sí señor, Lolas al Aire TM, en todas las redes sociales nos encuentran. Chao. Soy Diego Peña, mostrando lo que no se ve en Colombia Moda con mi compañera de trabajo, Lina Tobón. R.